Cuaderno de bitácora del primer oficial. Fecha estelar 51957.1. Hemos recibido parte de una llamada de auxilio de la nave científica bayoriana de Kiel Tull, que se encontraba en el cinturón de Denorios, probando una nueva forma de aprovechar la energía de los remolinos de taquiones. La nave bayoriana ha sufrido grandes daños y su reactor de microfusión se está desestabilizando. ¡Alcen escudos! ¡Alerta amarilla! Señor Worf, ¿diría que ha sido un accidente? Negativo. La brecha del casco se ha producido desde el exterior. Ha sido un ataque. Capitán, recibo débiles señales de vida a bordo de la nave bayoriana, pero no responden a nuestras llamadas. O'Brien, comience a transportar a los supervivientes a la enfermería. No puedo fijar el haz de transporte, señor. Hay demasiadas interferencias debido a los taquiones del cinturón y a las fugas de radiación Aigner del núcleo de fusión. Sugerencias. Si pudiéramos hacer llegar intensificadores de transporte a los supervivientes, podríamos anular la interferencia. Solo podríamos transportarles de uno en uno, pero es nuestra única oportunidad. Dax, ¿cuántas señales de vida registra a bordo de la Kiel Tull? Con todas las interferencias taquiónicas, me es imposible obtener una lectura clara. Oficial, voy para allá. Ordene a Alfred Bailey que se reúna conmigo en la cubierta de transporte con un paquete de intensificadores de transporte. Aquellos que no podamos transportar los traeremos de vuelta a la antigua usanza. Sí, señor. Sisko Basir, prepárense para recibir a los heridos. Recibido. Señor Worf, tome el mando. Alienígena acaba de bajar su camuflaje y nos ha atacado. Sus torpedos han atravesado nuestros escudos. Tenemos múltiples fisuras en el casco. Los campos de contención se mantienen. Parece que sus torpedos han causado mínimos daños estructurales, pero las armas y la propulsión no responden. Puede que estén desplegando algún tipo de armamento electromagnético. Señor, O'Brien ha sido herido durante el asalto inicial. Está consciente, aunque inmóvil. El señor O'Brien me dará instrucciones para restaurar manualmente los sistemas dañados. Recibido. Fortifique el puente e ingeniería para defendernos de un posible abordaje al de Fallan. Entendido. Corto. Hemos perdido la iluminación en algunas secciones. Puede que tenga que usar su linterna de mano. Recibido. Corto. O'Brien, he llegado a ingeniería. Señor, tiene que reparar in situ los sistemas táctico y de impulso antes de desviar la energía del núcleo. Entendido. Corto. Dax, informe. Los alienígenas están desmantelando las estaciones y destruyendo los componentes de toda la nave. Estamos siendo saqueados. Recibido. Corto. Bashir, informe. Señor, me estoy ocupando de los heridos y de los supervivientes de la nave bayoriana. Entendido. Corto.
Doctor Bashir, ¿cuál es su situación? Sin novedad, comandante. Recibido. Corto. Señor O'Brien, estoy dentro de la sala de motores. Bien. Uno de los chips reguladores de deuterio ha sido destruido. Tendrá que sustituirlo. Debería haberle puesto en la sala de control. Programe el chip con la terminal e introdúzcalo en el dispositivo defectuoso. Entendido. Corto. Tok Choi. Por allí. Brian, Wolf O'Brien, la conexión ODN está restaurada. Parece que lleve haciéndolo toda la vida, señor. O'Brien, prosigue informe.
Los sistemas de impulso siguen sin responder, comandante. Tendrá que dirigirse a la sala del reactor de popa. Voy hacia allí. Corto. El chip de repuesto está listo. Programe el chip con la terminal e introdúzcalo en el dispositivo defectuoso. Recibido. Corre. Worf O'Brien, el regulador de deuterio ha sido reparado. Buen trabajo, señor. Parece que todavía podré hacer de usted un buen ingeniero. Comandante, diríjase a ingeniería. Aunque hemos perdido el impulso de curvatura, aún podemos desviar energía del núcleo para alimentar los sistemas tácticos y de impulso. Voy hacia allí. Corto. Worf O'Brien, los sistemas tácticos y de impulso están operativos. Regreso al puente. Archivos, cuaderno, información, accediendo a la información táctica. Creo haber visto las ruinas del templo de Gerardo Giovanna que he descrito en mis últimas pesadillas. No puedo explicarlo, pero me siento impulsado a visitar el templo. Solo espero que Kai Winn nos permita hacerlo. Worf, tengo algo. He encontrado en el archivo un informe sobre memoria alfa de una nave de reconocimiento de espacio profundo que patrulla la zona neutral romulana. La especie que nos atacó y que atacó la nave científica de Bayor son los Grigari. Son carroñeros y piratas procedentes de los alrededores del cuadrante Beta. He cargado el informe completo en su pad. Ah, y recuerde que ha prometido prepararme un gag esta noche. Señor, el técnico que descubrió los cuerpos sigue aún en estado de shock. Hacer reparaciones en el exterior del casco puede poner a prueba los nervios más templados, en el mejor de los casos. No puedo imaginar lo que debió de sentir el pobre chico al abrir el panel de acceso y descubrir los dos cadáveres cardasianos. Comandante, por favor, revise mi informe sobre Obanak y el ataque de los Kaltaan a su templo. Lo he cargado en su pad. Las creencias religiosas de Obanak me parecen terribles. Pero sé que en una parte de él sigue estando el hombre sincero y compasivo que recuerdo. Tiene que ser así. Necesita toda nuestra ayuda y protección contra esos fanáticos.
Comandante, espero que su capitán esté dispuesto a ayudar a mis hermanos. Estoy convencido de que en el interior de las ruinas del templo de Gerardo encontrará una respuesta al papel que deben desempeñar los Porrites en el futuro de Bajor. La respuesta está en los orbes de los Porrites. Kaibuin teme lo que podamos descubrir. Ese es el único motivo por el que ha prohibido el acceso a la mina y al templo a todos los bajorianos. Parece que el oficial de seguridad Odo ha dado con un misterioso asesinato de lo más complicado. Según parece, dos soldados cardasianos no identificados tuvieron el dudoso honor de pasar a formar parte del casco de la estación hace unos 6 años. Esto me recuerda a un viejo dicho cardasiano. Hay formas de morir y formas de morir. Se rumorea que va a hacer una visita al antiguo templo bajoriano de Gerard. Debería saber que tengo clientes que se mostrarían muy generosos a la hora de adquirir cualquier artefacto bajoriano que pudiera encontrar por ahí. Como intermediario, todo lo que espero sacar es una modesta comisión, el 40%. Piénselo, que la sabiduría de los beneficios le guíe. Los cadáveres cardasianos se desecaron debido a la larga exposición al espacio exterior. Sin embargo, basándome en el grado de daño molecular sufrido debido a su exposición a las partículas cósmicas, diría que murieron hace 6 años aproximadamente, no mucho antes de que los cardasianos se retiraran de la estación. Parece que se rematerializaron a través del transporte en el interior del casco de la estación. Sin embargo, no hay forma de establecer si fue intencionado o accidental. Comandante, he enviado a la sede de Cardassia los perfiles de ADN de los cardassianos muertos para su identificación. Cuaderno de bitácora personal. Comentario adicional. Después de reunirse con Obanac, el capitán ha recibido permiso de Kaibuin para dirigir una misión al Templo de la Luna abandonada de Bajor, Gerardo. Parece que el capitán cree que el templo esconde algún remedio para las pesadillas que ha estado teniendo estas últimas semanas. Aunque esta misión no es un asunto oficial de la flota estelar, me he presentado voluntario para acompañar al capitán, porque no confío en Obanac. No me cabe la menor duda de que ni él ni su culto han revelado sus verdaderos motivos para buscar el templo. Dax a equipo de salida. Se acerca una nave de asalto bajoriana y un transporte de impulso. Ninguna de las dos responde a nuestras llamadas. Sospechamos que se trata de la misma facción de Kal Taan que atacó el monasterio de Obanac. Comandante, alce los escudos pero mantenga la distancia. A sus órdenes, señor. Equipo de salida, la nave de asalto ha fijado la órbita. Están transportando tropas a su posición. El transporte de impulso ha entrado en la atmósfera alfar y se dirige a las instalaciones. Dax, dirige a la estación el gobierno mayoriano que está siendo atacado y necesitamos refuerzo. Equipo de salida, preparen sus armas y dense prisa, todavía queda mucho por hacer. Come on.
Daxa Wolf. El pozo auxiliar se encuentra en el extremo más alejado del cañón. Tendrá que atajar por la base para llegar hasta el objetivo. La mayor Kira ya ha abierto las puertas exteriores. ¡Chicha! Acerca de las instalaciones. Por ahora eso es todo. Intentaré ayudarle siempre que pueda. Recibido. Corto. Thank you.
Señor O'Brien, algunas secciones de la instalación están cerradas. Para llegar a esas secciones, necesitará tarjetas de acceso. ¡Tire el arma! Entendido. Corto. Obanak, algunas secciones de la instalación están cerradas. Para llegar a esas secciones, necesitará tarjetas de acceso, comandante. Recibido. Corto. Entendido. Corto. Here you go. Brian, prosigue informe.
Sin novedad, comandante. Dax, informe. Worf, detecta un número creciente de señales gravitatorias anómalas dentro de la cueva. Los Kaltaan podrían estar colocando minas gravíticas antipersona. Escanee la zona y proceda con cuidado. Entendido. Corto. Bashir, informe. Sin novedad, comandante. Recibido. Corto. Obanak, ¿hay algo que pueda contarme sobre el templo? He estado siguiendo los movimientos de los Kaltaan. Creo que uno de sus objetivos puede ser profanar el templo. O tal vez destruirlo. Entendido. Corto. Orfa Obanak, me encuentro en el rellano de una escalera que conduce a una puerta cerrada. En las paredes hay cuatro baldosas marcadas, todas ellas diferentes. Creo que son interruptores. Así es. Intente empujarlas en el orden correcto para abrir la puerta. Es posible que haya inscripciones que detallen la secuencia correcta. Recibido. Corto. ¡Tire el arma! Oh!
Señor O'Brien, responda, por favor. El desequilibrio de los depósitos de magnetita. Buen trabajo. ¿Qué hay de los Kaltan? Se están retirando. Tres cruceros de la milicia bayoriana están en camino. Estarán aquí en 4 minutos. ¿Cuál es su situación, Ben? Encontramos el santuario. Aquí no hay ningún otro. Pero hemos encontrado un mural que puede servir. Escaneo completado, capitán. Aquí ya hemos acabado, Lars. Con milicia Aquar que vamos a necesitar la Holosuit 1. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el que haga falta. ¿Y si pone objeciones? Dígale que insisto. 3 para transporte. Cuaderno de bitácora personal. Fecha estelar 51957.9. Hemos concluido nuestra misión en Yerado y regresamos a Espacio Profundo 9 para estudiar el mural con mayor detenimiento. El gobierno de Bayor se ha comprometido a investigar el ataque Kaltaan al templo. El condestable Odo ha informado de que el Círculo Cornalino, una organización médica cardasiana, ha enviado a un oficial para asumir el mando de la investigación sobre la muerte de los 2 cardasianos que a las 6:41 horas de hoy encontramos en la sala de control de defensa. Sin embargo, el señor O'Brien ha descubierto un laboratorio oculto en el compartimento y el capitán Sisko ha ordenado sellar el laboratorio. Ha dado instrucciones a Odo para que entretenga a los cardasianos hasta que volvamos. Por mi parte, he recomendado enviarles de vuelta a Cardassia. Tenerlos en la estación solo puede causarnos problemas. De eso estoy seguro.